El día 22 de abril de cada año se celebra el Día de la Tierra, entonces nosotros, como uno de los programas que tiene Rotaract, es hacer un poco de concientización ambiental. Para esto, este evento se va a realizar el día sábado 21 de abril a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, en la cual diferentes talleristas van a implementar talleres de educación ambiental como elaboración de composta, elaboración de papel reciclado, elaboración de huertos urbanos, además de diversas actividades, en las cuales nosotros, Rotaract, queremos generar un impacto a la sociedad para poder generar concientización ambiental y sobre todo en este día tan especial que es el Día de la Tierra. En todo el mundo se celebran diferentes eventos, por ejemplo, Nat Geo, National Geographic, en la Ciudad de México hace una carrera, una cual pues es un motivo para estos festejos, y nosotros a nivel estatal no queríamos quedarnos atrás. Además, vamos a contar con dos escuelas, que es la Universidad del Altiplano de Tlaxcala y la Universidad Metropolitana, que dentro de sus programas tienen cuestiones de desarrollo sustentable. Y una empresa orgullosamente tlaxcalteca, que es Morfoplast, en la cual podrá recibir el plástico PET, básicamente, de los diferentes sectores de la sociedad, y podrá decirles qué hace, por ejemplo, esta organización, bueno, esta empresa, con el PET, que es elaboración de hilos, y de estos hilos hacen diferentes cobijas. Entonces, esa es la idea, dar a conocer al público en general y que nos acompañen desde niños, jóvenes, adultos, a este evento, que el año pasado también lo hizo. También contamos con el apoyo del Instituto Municipal de la Juventud, nos han apoyado bastante, además del gobierno municipal. ¿Hay algunas dudas que tengan? ¿Cómo se llama el evento? El evento es Rotaract por la Tierra. ¿Quiénes van a participar por parte de ustedes de Rotaract? Rotaract es Club Rotaract Imperial. Entiendo que tienen varias agrupaciones en el estado. ¿Harán actividades simultáneas o todas se concentrarán en la? No, solamente nosotros nos dimos a la tarea como club hacer esta actividad. Surgió esta actividad por hermanamientos que se tienen con otros clubes, que es una manera de hacer actividades con otros clubes a lo largo del país, pero por diferentes cuestiones de tiempo y logística, pues los otros clubes no van a poder participar realmente. ¿Qué es lo que van a desarrollar en este evento? ¿Qué actividades? Lo que se va a hacer es, por ejemplo, con la empresa Morfoplast se va a recabar PET, por ejemplo. Esa es la primera actividad. Además de que se puede dar al público en general la enseñanza de cómo elaborar, por ejemplo, papel reciclado, huertos urbanos, que está muy en boga, también paredes verdes, un taller sobre elaboración de composta, además de que se va a dar una charla sobre conservación de mamíferos, específicamente el Parque Nacional Amarillo. Se van a elaborar pequeñas libretitas con las cuales los niños van a poder colorear y conocer a algunos mamíferos del estado de Tlaxcala. Pueden desconocer. Entonces, todas las actividades son encaminadas a cuestiones de concientización ambiental. Y bueno, un caso de éxito de esas cuestiones de desarrollo sustentable es de empresa Morfoplast, y por eso ha sido invitada, como un caso de éxito. ¿Cuántas personas esperan que participen en estas actividades, considerando su experiencia del año pasado? El año pasado estuvieron con nosotros, bueno, los talleristas y todo eso, somos aproximadamente de 10 a 15 personas. Pero recibimos aproximadamente a 50 personas, entonces realmente fue el año pasado en el Parque de la Juventud, y este año queríamos ser un poco más ambiciosos y elaborarlo pues bajo otro eslogan y hacerlo para un público más amplio, y por eso se hace en el kiosco de la ciudad. ¿Tienen alguna estadística o algún panorama sobre el tema de ambiental aquí en el estado de Tlaxcala, ustedes? Realmente no, esto solo por cuestiones personales. Mi formación es licenciada en ciencias ambientales y maestra en ciencias biológicas, y me he dedicado a las cuestiones de conservación y educación ambiental. Entonces, realmente el estado, tenemos varios problemas ambientales muy serios que creo que se pueden, nosotros como organización, como es Rotaract, se puede incentivar a la sociedad por medio de la concientización ambiental a cambiar algunas acciones.
por ejemplo, cuestiones de contaminación, no tirar basura, que puede ser muy básico, pero lo vemos en la época de lluvias, que toda esa basura se va, por ejemplo, al río Zahuapan y causa problemas. Hay algunos problemas que todos sabemos muy serios en el Atoyac, que ha sido hasta llevado al Tribunal Latinoamericano del Agua. Entonces, que realmente la educación ambiental, ese es el punto central, la concientización y el generar esos cambios. Por eso creo la importancia de este tipo de proyectos que se hagan en días emblemáticos como el Día de la Tierra, en el cual todo en el mundo se hacen diferentes actividades para poner un poco de atención a estos problemas ambientales. En el estado también hay problemas de deforestación, vemos el Parque Nacional de la Malinche, si lo hemos observado, cuestiones de erosión que lo vemos en la parte norte de Tlaxco. Entonces, y por ejemplo, muy mencionado el Santuario de las Luciérnagas, que nos ha mostrado a diferentes estados la importancia de un área natural como es donde está el Santuario de las Luciérnagas. Entonces, si tenemos estas áreas conservadas, podemos tener espectáculos tan bellos como la luciérnaga. Pero si no tenemos esta concientización ambiental, pues se pueden ir perdiendo día a día. Desde tu perspectiva, ¿consideras que falta concientización ambiental de la población tlaxcalteca? Sí, yo creo que falta las cuestiones de concientización ambiental y que varios programas de educación pues tengan como estos proyectos. O muchas veces los proyectos ambientales son muy aislados. Realmente no se tiene como un proyecto encaminado hacia la educación ambiental. O si se tienen actividades, pues son como muy aisladas. O hay varias organizaciones, pero que también nosotros no hacemos nada. Más allá de esta actividad, el club tiene algunas otras precisamente de impacto ambiental. Sí, claro. Realmente, cada 2 meses se ha hecho alguna actividad sobre cuestiones ambientales. Dentro de 2 meses se pretende hacer un proyecto que sea como el niño y la mar, en la cual vamos a hacer un concurso de elaboración de diferentes carteles, poemas y demás, donde los niños nos puedan decir para ellos qué es, por ejemplo, el mar. Esto ya está en el proyecto. Y hace 2 meses atrás también se hizo un proyecto con cuestiones de hacer concientización por el uso de renovable de energías por medio de videos o cuestiones en redes sociales. O sea, realmente se buscan diferentes maneras para que nosotros estemos dando como un seguimiento a diferentes actividades de esta índole. Sí.